Hola chicas, bueno, este mes comienzo nuevamente con los maquillajes que es de la marca de Glam Eyes. Así que bueno, les traigo un look muy dramático. Bueno, lamentablemente en la cámara no se capta los colores realmente como son, pero ya saben que bueno, yo en las fotos les voy a poner cómo son realmente los colores porque no lo aprecia tan bien. Así que por ejemplo, si yo tapo esto, tal vez se note, pero aquí está bien así, bien dramático. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo voy a utilizar una prebase blanca, yo voy a utilizar la base de NYX, esta, y lo vamos a poner por todo el párpado. En la parte de abajo también vamos a... Toma, hija. Ahí está, con más. En la parte de abajo también vamos a poner producto. Porque en la parte de abajo también vamos a poner lo que es esta sombra. Son unos colores muy bonitos que, bueno, que esos son los colores que yo elegí. Y ella me mandó esos colores. Perdón. Vamos a comenzar con el primer color. Voy a coger una brocha. ¿Qué brochita? Ay, Dios mío, se me cayó. Menos mal que se cayó poquito. Bueno, es este color, el primero. El primero que estoy usando es este. Disculpenme que mis manos estén manchadas, sino que estaba pintando mi tocador y estoy toda un cochino, incluso manchada, pero no sale, así que hasta aquí en la cara tengo que no sale la pintura esmalte, y aparte que no tengo ni con qué limpiarme. Bueno, vamos a utilizar este color que es un blanco perlado así, se llama Snow White, es este color, y es este color que vamos a comenzar. Vamos a ponerlo en toda la tercera parte de nuestro ojo, de nuestro párpado móvil. Voy a pasar el dedo para que no se forme pliegues. Lo vamos a poner en toda esta parte, casi la mitad. Y un poquito abajo. Entonces, ahora que ya tenemos ese, ven que es un color muy intenso y resalta muy bien, se ve muy bonito. Bueno, ahora vamos a comenzar, ya que hemos hecho esto, voy a taparlo porque si no se me va a caer. El segundo color es el Super Natural. Es un color como un guinda, algo así. Este. Y bueno, vamos a aplicarlo. Ay, ¿dónde está la brocha? Acá. Voy a cogerlo con cualquier brochita, con cualquier brocha que sea así bien suavecita para poder difuminarlo bien. Voy a ponerlo en la tapita porque en la tapita también se queda producto y eso es lo que vamos a estar usando. Voy a vaciar un poquito aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una como una B. Y vamos jalándolo hasta ahí. Entonces, con esta misma brocha vamos a ir jalándolo y dándole forma. Y también a la misma vez difuminar este maquillaje, este de color. Es un color muy bonito que a mí me gustó. Por eso que fue que pedí este color.
y también en la parte de abajo. Igual hasta la tercera parte de afuera hacia adentro. Ok, ahora otro color que voy a usar, que es uno de mis favoritos, que se llama Posh, que es este color. Este color vamos a utilizar por la parte de aquí arriba para que no se vea la raya, como ven acá que se nota. Vamos a tomar un poquito. Ahí un poco. Y vamos a difuminar. Suavecito, y voy limpiando la brocha para que no quede algo así tan manchado. Algo así, ¿ven? Ahora vamos a utilizar otro color, que va a ser el color que me encantó a mí, que es un color muy... perdón, es un color así bien, bien vivo, es un color mate, que se llama Glammy. Bueno, ese color se lo capta realmente como es. Es así, es mate. Y bueno, aquí en la tapita tiene bastante producto que ha quedado. Y es el producto que voy a usar. Con una brocha cualquiera también. Voy a coger solamente un poquito, porque es bien, bien fuerte. Y lo voy a poner aquí al costado del color, del primer color que usé, que es el de Snow White. Y poquito a poquito, a toquecitos, yo lo voy a ir difuminándolo y poniéndolo en la mitad, porque aquí en este espacio pequeño vamos a utilizar otro color. Así que despacito y a toquecitos, no lo vayan a refregar nunca así los pigmentos. Yo, por ejemplo, no me gusta tanto refregarlo, lo mucho que, bueno, que pegue bien y ahí recién lo difumino. Y vamos a coger el mismo color, aquí todavía queda producto, y lo vamos a poner aquí abajo también. Ok, ahora con una brocha más pequeña, con esta, vamos a utilizar otro color que se llama, que es un color muy bonito también, es un azul como un poco oscuro con destellitos, que se llama, si no me equivoco, se llama Blue Hawaii. Ahí está, se llama Blue Hawaii. Y voy a depositar un poquito y lo voy a poner aquí en la tapita. Y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí, pero igualmente también a toquecitos. Primero lo vamos a poner ahí en la esquinita donde estaba ese vacío. Ahí voy a coger un poco más y voy a formar un poco aquí la cuenca, dar como que un poco de profundidad, pero no voy a refregar así que digamos tanto no. Ok, voy a retocar aquí. Ahora con el mismo color, y una brocha más pequeña, voy a coger el mismo color un poquito y vamos a ponerlo debajo aquí bien pegadito a las pestañas. Vamos aquí en la tapita y un poquito. Ok, ahora voy a coger el color que es el color supernatural, es que es este. Voy a coger un poquitito para difuminar acá. Un poco.
Igual aquí voy a retocar. Ok, ahora voy a utilizar un color mate, que va a ser este, que bueno, que está aquí en esto que acabo de hacer. El color mate, que ya saben cuál es. Si no tienen ese color, utilicen cualquier otro mate, que sea, pueden utilizar blanco si gustan, o pueden utilizar un tono crema, el color que ustedes deseen utilizar. Yo voy a utilizar ese color mate. Okay, voy a utilizar un poquitito nada más del color, el posh, un poquitito, con la misma brocha, que nada más no voy a expandirlo así. Esto con esto utilicé, lo voy a retocar aquí. Ahora voy a utilizar el lápiz blanco en la línea del agua. Ahora vamos a pasar un delineador. Estoy jalando acá un pequeño rabito aquí, como que para que me alargue un poquito los ojos. Okay. Voy a utilizar máscara. Okay, ahora vamos a pasar con lo que es las pestañas. Yo voy a utilizar mis pestañas, pestañas dramáticas. Luego voy a subir este una foto como quedó mi tocador, aunque no quedó como realmente quería, porque le encargué a mi esposo que fuera a comprar mi pintura. Y yo le dije, cómprame un color morado, o si no, un morado. Y un morado, si es que hay un morado oscuro, cómprame el oscuro y me compras un color blanco para mezclar. Pero él me compró otros colores. Y a las finales no me salió como yo quería, pero lo pinté un color así como un morado, un lila, pero bien oscuro, con unas poco de rosado. Y bueno, yo de ahí les voy a subir las fotos por Facebook para que puedan ver y me den su opinión.
Bueno, de ahí ya saben lo que usé para mis contornos. Para lo que es contorno utilicé este de aquí de e.l.f. Y de los labios usé este, que bueno, mi hija ya me lo chancó y ya me lo rompió porque está todo chueco. Ven. Bueno, voy a esperar que seque un poquitito la goma esta de las pestañas. Ahí donde está. Ah, bien, discúlpenme que los videos los haga un poco largos. Lo que pasa es que no sé cómo editarlos así como otras chicas lo hacen, que lo cortan un poco y bueno, lo adelantan. No sé tampoco. Así que si ustedes saben un editor de video más fácil, espero que sea fácil, por favor, porque no me gusta dedicarme tanto tiempo en un video porque tengo que ver a mis hijas. Que okay, así de esta manera. Ahora voy a retocar con el delineador a la parte de arriba. Okay. Bueno, chicas, eso es todo. Ya les vengo luego con no, bueno, ya les luego les vengo ya con otros tutoriales sobre estos cosméticos. Ya saben que si quieren comprar, son muy cómodos y ella envía a todos los países, no hay ningún problema. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Acá abajito les voy a dejar la página de Facebook para que vean lo que ella saca. Bueno, ella también está vendiendo lo que son accesorios, unos muy bonitos que no sé, yo quisiera tenerlos, pero bueno, los invito para que pasen a verla. Ya saben, son muy bonitas las cosas que tiene y los colores me encantaron, así que yo me quedé enamorada de estos colores y no me arrepiento, de verdad que no. Y me encantó este maquillaje también. Como pueden ver, aquí se nota más o menos realmente cómo son los colores, acá no, porque ven, si lo tapo un poco sí se nota por la luz, no me deja, pero sí, les voy a dejar las fotos y bueno, nos vemos hasta la próxima.